Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este corte informativo. Les comento que se siguen sumando fieles a la tradicional romería 2017, a la romería de la Virgen de Zapopan. Más de 1.200.000 personas la acompañan en los 9.4 kilómetros de regreso a su basílica, donde algunos lo hacen descalzos o hasta de rodillas. Protección Civil de Guadalajara reporta saldo blanco hasta el momento. Suman 58 detenciones por faltas administrativas, como ingesta de bebidas embriagantes y alteraciones al orden público. Un árbol fue derribado y ya es atendido este servicio por las autoridades. Se han brindado 12 atenciones prehospitalarias y se reportaron 4 personas extraviadas que ya fueron localizadas. Además, se contabilizan más de 19 toneladas de basura en las inmediaciones de la catedral. En su primer corte, el Ayuntamiento de Zapopan dio a conocer que hasta el momento el saldo de la romería es blanco, sin incidentes graves, saldo 2 mujeres embarazadas en trabajo de parto. Se tienen contabilizados a 36.200 danzantes hasta el momento. Se han inmovilizado también 11 juegos mecánicos por asuntos de seguridad y se contempla que al filo de las 10:30 de la mañana sea cuando la Virgen de Zapopan llegue a su basílica. Así lo considera el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44.2.